Y estamos con la innovación, la novedad acá en Estados Unidos, que es Roberto Fusaro, alguien a quien ya conocemos de larga data allá en Argentina, pero bueno, ahora, digamos, responsable de todo lo que es la operación esta, con tres barcos en Estados Unidos y con un futuro que realmente, bueno, hoy decía el propio Pierfrancesco Vago, un futuro increíble de acá a años vista, ¿no? Sí, bueno, Ricardo, un placer, un saludo para todo el público de Noticias de Cruceros, una alegría volver a hablar con la gente de Argentina, que se extraña mucho. Bueno, muy, muy emocionado, muy contento con este nuevo desafío, a hacer crecer MSC en Estados Unidos. Hoy estamos anunciando el MSC Meraviglia, que va a venir acá en el 2019. Ese va a ser nuestro tercer barco, que se va a sumar al MSC Divina y al MSC Seaside. Y más importante, el MSC Meraviglia se va a quedar en Norteamérica por todo el año, con lo cual va a ser nuestro segundo barco todo el año. Y como decía hace un rato, en el 2019 todavía MSC va a tener 7 barcos más en construcción, o sea, todavía vamos a tener muchas más oportunidades de seguir creciendo, ofreciendo nuevos itinerarios, tanto para el público norteamericano, pero para el público argentino, que está disfrutando hoy en día del MSC Divina, que está reservando muy bien el MSC Seaside, y bueno, que esperemos que siga viniendo para el MSC Meraviglia y para todos los barcos que van a seguir viniendo a esta parte del mundo. Bueno, no nos olvidemos que el Caribe no solamente parte desde Miami, sino también desde La Habana, ¿no? Caribe para MSC parte desde Miami, parte desde La Habana, parte desde Pointe à Pitre, parte desde Fort de France. Este verano sudamericano vamos a tener 5 barcos en el Caribe, MSC Divina y MSC Seaside desde Miami, MSC Seaside con los clásicos itinerarios de 7 noches, MSC Divina con itinerarios más largos de 10-11 noches. Vamos a tener 2 barcos en Habana ofreciendo 3 itinerarios diferentes y vamos a tener una novedad también, el MSC Fantasía. Estamos ampliando la capacidad en el Caribe Sur, saliendo de Pointe à Pitre, de Fort de France, con un barco más nuevo, de mayor capacidad, con el MSC Yacht Club. Así que el público argentino va a tener montones de opciones para venir al Caribe, además de seguir embarcando en Buenos Aires y en los puertos de Brasil, como siempre lo hace. Muy bien, fantástico. Roberto, gracias por tu tiempo. El agradecido soy yo. Un abrazo y un saludo a toda la gente de Argentina.